tengo una gran noticia que contarles. ¿Salió Aslans? No. ¿Parche nuevo de Valheim? No. ¿Guía nueva de Valheim? No. ¿Algo nuevo de Valheim? No. Game Island me regaló una key para que pruebe la demo de su nuevo juego de supervivencia post-apocalíptica, Serum. Es que es la primera vez que me regalan una key para que haga contenido. Eso significa que el canal crece. Es un logro para toda la comunidad. Y no solo eso, logré que este video no dure media hora. Mi nombre es Flip. Te doy la bienvenida a mi canal y a las primeras impresiones de Serum. ¡Vamos allá! Serum es un juego independiente de supervivencia, acción y simulación creado por Game Island, un grupo de desarrolladores polacos quienes, un buen día, decidieron invitarme a probar la demo de su juego. Y luego de ver un poco de trailers, acepté gustoso. Les hice probar mate y me dijeron que no compartían mate con títeres. Esto tal vez no fue tan así, pero síganme la corriente. Game Island dice que les apasiona mucho crear juegos de supervivencia con buenas historias y ciertas vueltas de tuerca en las mecánicas para dar una nueva experiencia al jugador. ¿Lo lograron? Acompáñenme en esta oscura aventura contrarreloj que al ser polaca no podía ser otra cosa que oscura. El juego arranca con una cinemática introductoria donde escuchamos mensajes de audio entre Adam, el protagonista, no se podía llamar de otra manera, y su familia. Al parecer somos un sujeto de prueba de una especie de suero. Nuestro hijo suena muy enfermo y por todos lados vemos una gran cantidad de recortes y noticias sobre una enfermedad que atacó el mundo entero y mutó la vida tal cual la conocemos. Algo pasa y despertamos en unas alcantarillas. Y empieza el juego. Vamos siendo guiados por los objetivos y una vez conseguimos el radio, una voz nos va explicando qué hacer para sobrevivir hasta que podamos llegar a él, que está en un lugar a salvo. Hello, Richard. Who are you? Y de paso nos da algo de contexto de la situación. El mundo fue completamente contaminado por esta especie de peste que mutó todo, hasta la gente. Acá tragué saliva. Si es que los títeres tenemos saliva. Ya que eso suele significar elementos de survival horror, cosa que quienes me conocen saben me tensa un poco el peluche. Primera persona junta recursos y demás elementos como si de Elder Scrolls se tratase. Pero aquí está la vuelta. Nosotros seguimos vivos porque tenemos un sistema inmunológico especial que soporta muy bien el serum. El serum es lo que nos hace resistir a la contaminación, pero el serum no es eterno. Cada determinado tiempo tendremos que inyectarnos más para poder seguir viviendo. Si no, recibiremos daño y moriremos. Para saber cuánto tiempo nos queda, basta con apretar un botón y el reloj incorporado a nuestro brazo nos mostrará los minutos que nos quedan, tal cual la peli de ciencia ficción In Time, la de Justin Timberlake y Amanda Seyfried. Así llegamos a nuestro primer refugio, una especie de laboratorio precario y chatarrero de un tal Steve, que al parecer tenía el mismo tipo de sistema inmunológico que nosotros. Pero murió. Por suerte, nos dejó una gran cantidad de pistas y notas para guiarnos y aprender lore. Lore. Así que, haciendo uso de sus instalaciones, podemos comenzar a fabricar nuestro propio serum para sobrevivir. Al principio será un serum básico que nos dará 5 minutos extra de vida, pero experimentando con materiales que podemos juntar de varios lugares, podemos crear diferentes tipos de serum. De defensa, de ataque, curativos, con mayor duración, etc. Como si fueran los famosos plásmidos de BioShock derivados del Adam, ¿eh? ¡Qué nombre que se usa tanto para este tipo de historia! En este refugio encontraremos también una mesa de crafteo para nuestras armas y herramientas, y un vivero para cultivar nuestras propias plantas y hongos para nuestra fábrica de serum, y granjas para animales mutantes, y varias cosas más. Una vez establecidos con bastante serum y algunas herramientas, toca salir al mundo a sobrevivir, juntar materiales y continuar con la historia. Así es, este juego es story driven, o sea que nos va guiando la historia, ¿no? Es un sandbox donde hago la mía mientras avanzo tecnológicamente y va a ver. Aquí hay una historia que desentrañar con objetivos claros. Para llegar al lugar a salvo donde está nuestro guía que nos habla por radio, deberemos ir abriendo las compuertas que separan los biomas. Estas compuertas se abren con tarjetas electrónicas que tenían ingenieros antes del apocalipsis. No sabemos si los ingenieros están muertos o vivos, y si están vivos, qué clase de vida llevan. Pero toca buscarlos para conseguir sus tarjetas para llegar a la compuerta, darle energía y poder abrirla.
activando así también los medios de transporte para ir de un bioma a otro. Cada bioma tiene sus características: fauna, flora, recursos y peligros. Todo mutado, claro está. Nada es como lo conocíamos. El juego tiene algo que me hace acordar a The Long Dark, en el sentido de esta supervivencia contrarreloj constante donde no nos podemos relajar demasiado y buscando todo el tiempo materiales que nos van a servir para reciclar y fabricar cosas. Todo es chatarrero, como Mad Max, pero sin el desierto. Aquí no encontramos un hacha o usamos un horno de fundición para hacer lingotes para un hacha. Aquí encontramos latas y clavos y los reciclamos para fabricar ese hacha. Y le podemos agregar mejoras de diferentes tipos, como más ataque, más defensa, más durabilidad o su pequeño contenedor de serum. Todas estas mejoras van a ir modificando el aspecto de nuestra hacha, cosa que me parece muy buena. Y todo el tiempo con el reloj del serum pisándonos los talones. Pero eso sí, con bastante más acción que The Long Dark. Lobos mutados, jabalíes mutados, ratas y conejos mutados y por supuesto seres humanos mutados van a atacarnos mientras exploramos los biomas. Además, las regiones tendrán obstáculos que pueden ser superados con determinados serums. Por ejemplo, el bosque tiene un banco de gas tóxico y para poder atravesarlo deberemos encontrar la fórmula para fabricar un serum que resista el gas tóxico. Así que toca explorar el bosque buscando recursos, materiales, ingenieros misteriosos y fórmulas para desbloquear nuevos ítems y nuevas recetas. El combate está algo áspero, el swing del hacha no es muy preciso y no termino de entender cuando le pego a los enemigos y cuando no. Lo mismo los ataques enemigos, que no me queda muy claro cuando es un ataque y cuando es una animación de soy un monstruo que hace. Otra cosa que me parece que necesita pulido es el tema de destilar materiales. En la mesa de trabajo es fácil, agarramos una lata y la reciclamos en metal. Pero en el laboratorio de Serum hay ciertos elementos alquímicos como cuerpo, alma y espíritu, que si no entendí mal, a medida que agregamos más o menos podemos potenciar nuestros serums o descubrir nuevos. No terminé de comprender cómo es exactamente esa mecánica. Me hizo acordar al excelentísimo y realista sistema de alquimia medieval de Kingdom Come Deliverance, pero ese, pese a su complejidad, terminaba siendo muy claro. Este no me resultó tan claro. O tal vez soy yo que no me da la goma espuma y cualquiera de ustedes juega y dice pero Flip, esto es lo más obvio del mundo de la destilería y la alquimia. Bueno, no sé. El ambiente sí que está muy bien logrado. Todo da toxicidad, radioactividad, enfermedad, apocalipsis. Los sistemas de crafteo y construcción no innovan el género, pero están enfocados como desde otro lado, cosa que hace que se sienta bastante refrescante. Por supuesto, no sería un juego del género si no pudiéramos fabricar nuestras estaciones de trabajo. En el primer refugio las encontramos ya hechas, pero hay una mesa de blueprints donde podemos ir desbloqueando estas estaciones y sus mejoras. Así, en un futuro podremos construirlas donde querramos. Un lindo detalle es que si las construimos dentro de un mismo rango, podemos acceder a cualquiera de ellas desde una sola. Pongo un ejemplo, si mi mesa de trabajo está junto al laboratorio de Serum, poniéndome a trabajar en una de ellas, accedo a las dos. Esto ahorra bastante tiempo, sobre todo en un juego donde la muerte nos pisa los talones todo el tiempo. Por eso puse esta canción del Club de la Pelea al principio. La tenía en la cabeza todo el tiempo. ¿Qué no viste el Club de la Pelea de David Fincher? ¡Vaya ahora mismo a ver esa película que es una maravilla! La mecánica de la cuenta regresiva del serum logró ponerme muy nervioso e inclusive llegué a tomar decisiones apresuradas porque tenía todo el tiempo en la cabeza que en cualquier momento se me acababa el tiempo. Evidentemente el juego apunta a que aprendamos a manejar y calcular los minutos acorde a nuestras actividades y a que lleguemos a encontrar un balance entre los cultivos, los tiempos de producción de serum, la calidad del mismo, para poder contar con más tiempo para explorar y seguir con las misiones. ¿Quieren sumar más cosas contra reloj? Por lo general, muchas estaciones de trabajo que pondremos funcionan con energía. Y el mundo posapocalíptico se quedó sin energía, solo quedan generadores. Y los generadores no son eternos, hay que recargarlos. A mano, presionando un botón, nada difícil, pero hay que acordarse. Volvemos luego de una exploración y nos damos cuenta que no habíamos cargado el generador de la base. El vivero se quedó sin energía, todos nuestros cultivos se secaron, material perdido. Así que esto es un supervivencia crafteo con administración de tiempo sobre administración de recursos. ¡Original! Y si bien no se siente súper complicado, nos obliga a estar atentos y tener en la cabeza los tiempos antes de cada salida. Bien, bien apocalíptico. Y destaco el audio.
Nuestro personaje respira, suspira, resopla, se queja y demás sonidos humanos. Cada tanto suelta unas frases, dependiendo lo que le pasa, pero destaco los sonidos casi rítmicos que hacen que todo el tiempo tengamos presente lo difícil que es vivir en un mundo así, con una cuenta regresiva en tu brazo. Y la música no es música, pero acompaña como música. El juego tiene constantemente efectos sonoros que por momentos se vuelven rítmicos y algo que suena a pasos caminando sobre chapa o a un generador cargándose de energía se transforma en un ritmo que nos acompaña y suma tensión. Y, oh sorpresa, Game Island comentó que el sonido está generado por inteligencia artificial, así que, te guste o no, suena de lo más extraño y curioso. Tal vez por momentos está sonando mucho demasiado todo el tiempo, pero es bastante curioso. ¿Saben la importancia que le doy al sonido en los juegos o a cualquier producto audiovisual? Y este me llamó la atención desde el principio, por lo anormal. Se nota lo raro y logra sumar una tensión a un ambiente que ya de por sí es enrarecido. La demo de Serum será lanzada en Steam el 5 de febrero de 2024 para que todos la prueben y su versión Early Access saldrá en algún momento del primer trimestre de este mismo año. Se podrá jugar single player o cooperativo de hasta 4 jugadores. Plus, Game Island anunció que además de seguir con el desarrollo de Serum, anunciarán otro título de supervivencia también con mecánicas experimentales y novedosas. Serum. Gustarme, me gustó. Tiene ese sabor artesanal de compañía independiente con una idea y una visión de un juego que se sale de lo clónico. Tiene mecánicas interesantes que aportan algo de variedad a un género cada vez más popular y por momentos repetitivo. El sistema contrarreloj logró ponerme nervioso más de una vez y la, abro comillas, banda sonora, cierro comillas, es una experiencia de lo más curiosa. Espero que la versión final pula esos detalles, sobre todo en el combate y las mecánicas de los materiales que por momentos son confusas y agregué bastante más biomas que me muero por ver qué más mutaciones aparecen. Cuando salga la demo, va a ser gratuita, pruébalo, como digo siempre, no se pierde nada, lo pruebas, te gusta, no te gusta, estamos de acuerdo, ¿no? Me dejas un comentario, ¿qué te parece Serum? Me gustó, pero no termina de ser el estilo de juegos de supervivencia que yo juego, más enfocados en lo fantástico, medieval, la magia y la construcción. Este está más enfocado en la ciencia ficción y el horror y la carrera contra el reloj, todos elementos que me suelen poner mucho más tenso y no puedo terminar de disfrutar. Pero aún así, es una experiencia para atravesar. Esta ha sido la primera impresión de Serum versión demo. Mi nombre es Flip, gracias por llegar hasta aquí. Like, suscríbete, únete a mi Discord, link en la descripción. Te quiero y gracias Game Island por ser los primeros en ofrecerme una key para probar un juego antes de su salida. ¡Ay, estoy contento! Y recuerda... This is your life.